Uno no sale de su país porque quiere, o sea, porque lo obligan realmente, porque si yo tuviera un trabajo allá, pues yo no estuviera aquí, porque yo no quería dejar a mi mamá, yo no quería dejar mi casa, mi hogar, mi hija, exponerla a estos caminos, frío, hambre. Entonces, nadie quiere, ninguna de esta gente que anda aquí, viene aquí porque quiere estar en Estados Unidos, no, es porque realmente es la necesidad que nos obliga. Porque en Honduras yo no vivo con un sueldo de 700 pesos, es muy difícil, yo soy madre soltera. Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que reconocía al nuevo presidente de Honduras que estaba reelecto, los demás países comenzaron a reconocerlo también. Con la primera caravana que salió el 13 de octubre, se le peló la cara a Juan Orlando, porque ahora ya no puede decir que en Honduras hay seguridad, que hay trabajo, que todo el mundo está conforme con que él se haya reelegido. Que mejor debería de hacerse de nuevo esa elección, ya que no eran transparentes. Yo vengo de Tegucigalpa, salimos de San Pedro Sula el día martes a las 5 de la mañana. Llegamos a la frontera ese mismo día, de 6 a 7 de la noche. Llegamos ahí, estuvimos queriendo entrar, pero la policía nuestra, de nuestro país, Honduras, no nos dejó entrar. Entonces, obviamente el pueblo empezó a tirarle piedras, a hacer cosas para que nos pudieran dejar entrar. Y la policía nos tiró gases, nos gasearon sin importarle que niños, mujeres o quienes estuvieran ahí salieran lastimados. Están en Honduras ahorita con la MASI. Nosotros pedíamos en las manifestaciones la CICI, así como aquí en Guatemala, para que se llevaran a todos esos corruptos, para que ya no hubiera más impunidad. Pero no. Allá nos dijeron la MASI, porque eso era lo que quería el Estado. Pero aún así está funcionando la MASI porque están cayendo los corruptos. Se han estado en cargos públicos para acaparar todos los fondos y al pueblo nunca le ha llegado nada. Un fuerte grupo, gracias a ello, a que venimos unidos, estamos aquí, todos. Las mujeres, nuestros compañeros varones. En el camino se da de todo, hermano, de todo, de que le humillen a uno, que le digan, hey, ¿para dónde vas? Que le griten hasta en la calle, que le griten en la calle si cada quien sabe la situación que está viviendo. Pero al final, caminamos, se nos llegan los pies, nos mojamos cuando llueve, nos quemamos con el sol. Y lo bonito que tenemos es la gente que nos acompaña, de que están apoyándonos, llevándonos sacos de naranja, llevándonos bananos, llevándonos aguas. Son muchas formas en que se manifiesta el pueblo guatemalteco ayudándonos a cruzar.
Y le dijimos a la familia que estamos bien, que no se preocupen, que vamos para adelante. Pues seguir, seguir nuestro destino. Nosotros vamos para los estados, no pretendemos quedarnos en México. O sea, estamos esperando que vengan todos para cruzar todos juntos, porque nos habían dicho que allá en México la frontera estaba bien peligrosa ahorita, entonces queremos cruzar todos, reunirnos todos para irnos todos juntos.